Melzai va a presentar el primer resumen de año desde hace más de 10 años en un congreso. Nos alegramos de darle la bienvenida. Perfecto, buenos días. Qué bien que estén despiertas y despiertos. Anoche fue una noche larga, por lo menos para mí. Pues este es el primer resumen del año desde hace más de 10 años de las Haxen. Y es muy bonito porque este año cumplimos 30 años. Y pues les voy a presentar un poco los temas que nos han conmovido el año pasado. Y tenemos un pastel aquí y tengo que aguantar la media hora de presentación sin pensar en este pastel y después podemos compartirlo. Pues las Haxen, quizá hay algunas que no lo sepan o quizá que piensan que saben desde hace 10 años quiénes son las Haxen. Pues es un grupo de mujeres, de personas descentralizado, como ven en los puntos amarillos, estamos en todas partes, en Alemania, Austria y en Suiza. Y pues estamos mucho en Internet. Somos más o menos 300, quizá después del Congreso 350. Tuvimos un crecimiento de 70%. Que no lo logra todo Hackerspace. Y tenemos muchos grupos de intercambio de experiencias, por ejemplo, en Hamburgo, que están creciendo. En general, hay como 12 tipos de tareas y se define quién quiere hacer este trabajo de manera benévola, voluntaria, como el trabajo de prensa, etcétera. Luego hay aprendices. A veces elegimos a las personas que están en nuestra lista y preguntamos, ¿podrías ayudarnos? ¿Tienes ganas de hacer esto? Y cuando la gente está en esta lista de mailing, el próximo paso es activarlas, estas 300 personas. Y pues vamos a seguir con esta manera de organizarnos el próximo año. Y las Haxen tienen diferentes muy diversos, de política, a podcast, a Capture the Flag, caos en la escuela. Tenemos personas que han estudiado algo de tecnología, otras cosas. Tenemos una gran diversidad. Y pues no es una asociación oficial. Y se pueden hacer donaciones a Entropia, que pueden deducir incluso de sus impuestos. Y bueno, me disculpo por la voz, que he hablado mucho. ¿Por qué nos llamamos Haxen, brujas? Pues aquí mostramos un poco todo lo malo que seres humanos pueden hacerle a otros seres humanos. Y todo lo que esté marcado con naranja en la presentación es algo violento. Entonces, si no quieren mirarlo, pues ahí tienen la indicación. Pues Hexe es una mezcla de bruja, Hexe en alemán, y hacker. Y pues recordamos las casas de brujas, las quemas de brujas en el siglo XV, sobre todo en Europa. ¿Y en qué contexto pasaron estas quemas de brujas? Pues hasta 1400, 1300, la gente vivía en pueblos.
y compartían las parcelas para trabajar, lo que se llamaba bien comunal. Y, por ejemplo, también las viudas podían trabajar un poco de tierra a través del bien comunal para alimentarse. Y antes del 1450 se eliminaron estos bienes comunales y cada persona tenía su propia parcela. Entonces las pocas mujeres o viudas o las personas que no formaban parte de una familia ya no podían acceder a las parcelas. Y eso llevó a revoluciones, a rebeldía. Y alrededor del 1450 había una era de hielo pequeña. Entonces se ganaba menos cereales. Lo que vemos que se redujo muchísimo. Casi fue la mitad el cereal que se podía ganar. Quien trabajaba no ganaba lo suficiente, la gente tenía hambre. Había la peste en Europa. Se dice que fue un tercio de la población que se murió. Supongo que fue un poco menos porque no tenemos los datos claros de aquel tiempo, pero había mucho trabajo, pero no suficientes personas que hicieran este trabajo. Y había pocos niños que pudieran hacer el trabajo. Había muchos levantamientos campesinos, pero quizá que este término no sea exacto. Fueron también levantamientos de mujeres y de casi todas y todos que no podían soportar la situación porque tenían hambre, había la peste, etcétera. En por lo menos 6 de 21 levantamientos hubo muchas mujeres que llevaron los levantamientos, y también había campesinos, había artesanos, artesanas, pero muchas mujeres líderes. Y quizá vean, pueden ver aquí que en el momento donde había más casas de brujas, ven arriba los procesos, en los tribunales de aquel tiempo, y abajo las muertes. Y se trató de impedir la crítica de la religión católica, pues entonces había la peste, el hambre, las guerras de religión, y la casa de bruja tuvo su punto máximo en el mismo tiempo. Y no solo fue en puntos locales, sino que tuvo lugar en casi toda Europa. Fueron 40 a 60.000 personas que se murieron, el 80% de ellas mujeres. También fueron homosexuales. Y pues se podría pensar que, bueno, se perseguía a personas extrañas. Y nosotros lo vemos de otra manera, como estamos en otro tiempo. Pero lo que hay que saber es que había realmente manadas de hombres que andaban por las ciudades para violar a las mujeres. Y casi la mitad de los hombres que vivían en esos lugares participaban por lo menos una vez en una de estas casas. Entonces fue todo un clima en contra de las mujeres, así que una mujer soltera no contaba nada. Y entonces se podía matar o violar. Y
como en los levantamientos campesinos, había muchísimas mujeres. También, como la justicia no, la justicia lo declaraba como una violencia de género y no lo miraba bien y le sirvió para no, bueno, para perseguir los levantamientos campesinos. También fue una decisión del Estado de no mirar esta violencia de género. Y entonces pensamos que no fue una caza de brujas, sino una persecución de las mujeres. Y eso condujo a que se estableció la imagen de la virgen de la madre. Pues como la población estaba en decrecimiento, hubo una necesidad de nacimientos y las mujeres embarazadas tenían que declararse, y si no estaban si no tenían esposo, pues tenían un problema. Y pues hoy se puede vivir como mujer, como madre soltera, pero en aquel entonces era impensable. Y por ejemplo aquí pues pensamos que el tema ya no es un tema, conocemos el ejemplo de Madonna, por ejemplo. Y en aquel entonces había una práctica para las mujeres que hablaban demasiado, fue ponerles una oreja en la cabeza para impedirles hablar. Y es parecido a otras prácticas, y esta imagen muestra muy bien por qué la gente debería hablar y decir su opinión mientras que pueda. Bueno, esto fue la historia, y por supuesto que todo está mejor, tenemos una justicia independiente, sabemos escribir, y lo hacemos todo mucho mejor. Pero llegamos a la segunda parte, que va a ser peor o muy fea. Hay que decir que en todas estas estadísticas no están incluidas las personas trans. Solo se distingue entre mujeres y hombres. Entonces hay una cifra desconocida alta, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos. Hubo una investigación en el 2014 en Europa donde se vio que 22% de las mujeres en Alemania ya vivieron violencia en su relación de pareja. Pues es un cuarto de las mujeres. Es cada cuarta mujer que vive violencia en su relación de pareja, y esto no puede ser. 5% dicen que fueron violadas. Pues pueden contar, si somos 300 hexen, ¿qué significa esto? Yo no sé de casos, es solo estadística, pero bueno, si se mira, si se visualiza las estadísticas, es impresionante. Y 53% de las mujeres cambian su manera de actuar para no ser agresadas. Entonces, más de la mitad de las mujeres controlan cómo actúan para evitar estas situaciones peligrosas. Pues hay muy pocas que no controlan en los caminos, por ejemplo, donde hay rincones oscuros y todo, o sea, toman precauciones. Y de 100 violaciones, solo son 15 que son llevadas al tribunal, y solo en 3-21% hay un juicio. Y toda esta situación pues es insuficiente lo que se hace en contra de las violaciones. Luego hay temas como los mundiales de fútbol, donde todos estamos juntos, pero ahí hay estadísticas, pues
cuando el equipo del equipo local gana, hay 25% más de agresiones a mujeres, y cuando el partido local pierde, incluso 35% más de agresiones, 36%. Y pues también hay homicidios, asesinatos, pues se diferencia entre el homicidio y un asesinato. Son como términos que se diferencian en Alemania, y se diferencia entre los casos de hombres y de mujeres. No se habla del mismo tipo de crimen jurídicamente. Y pues se ven en las estadísticas que hay muchas mujeres víctimas en relaciones de pareja. También hay hombres, lo que tampoco está bien, por supuesto, solo que es mucho menos. Y pues las agresiones contra las mujeres en las relaciones de pareja es casi lo mismo que el número de robos domésticos. Y si además miramos los casos de femicidio, las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, sobre todo, en los últimos 20 años, se ven que hay una constancia de 150, 135 casos. No tengo el número actual de hombres asesinados por sus parejas o exparejas actual, pero pues fueron como 3 a 4 veces más de caso de intento de asesinato de mujeres, o sea, agresión a las mujeres. Pues entonces es casi cada día que una mujer es casi víctima o que hay una agresión, un intento de asesinato hacia una mujer. Y pues el periódico Die Zeit de Alemania mostró ejemplos de casos concretos de agresiones. Una mujer, el primer caso, una mujer que tiene 89 años, después de 60 años de matrimonio, quiere ir a un asilo sola y para estar tranquila, por fin, y su esposo la mata, la asesina. Luego hay otro caso de stalking, lo que es muy corriente. Él pues hace un perfil en las redes sociales, obtiene la llave del apartamento de ella y entra y la asesina. Hay otro caso donde un hombre entra, mata a la mujer y trata de manera a la hermana de esta mujer, que esta hermana sigue en el coma. Y en el último caso es después de una separación, él la mató, la apuñaló y ella tuvo 15 años. Y pues esto no puede ser. Sobre todo en el ámbito de la informática, de la computación, pues hay menos mujeres. Y si miramos las estadísticas de los hombres cis, es cada tercer hombre cis que ya ha realizado algún tipo de agresión hacia una mujer. Pues son solo las estadísticas, pero son importantes para comprender por qué hablamos de un clima que hay que cambiar en este contexto. Es eso que debe cambiar. Y estas cifras quizá muestran por qué tenemos que cambiar la situación, y todo el mundo tiene que ayudar en esto.
Pero por suerte hay esperanza en el presente. Ya encontramos muchas personas que quieren pelear contra esto y necesitamos ser más, cada vez más. Los que hacen las Hexen, las brujas, nosotros nos informamos sobre estas cosas, sobre homicidios, sobre estos temas muy serios. Hacemos desayunos, hacemos fogatas, hablamos de cómo tenemos que diseñar los lugares para poder encontrarnos con gente similar para hablar de estos temas. Hacemos memorándums para que la gente, las mujeres que trabajaron en IT y en informática, para honrarlas y para recordarlas. Y podemos hablar con niñas y entusiasmarlas para que sigan con este trabajo. También hacemos postales y estampillas. Electrolat es un sitio donde se puede ver parte de este trabajo. También leemos libros, por ejemplo, estos tres. Nosotros fundamos una biblioteca feminista en el Congreso y hacemos más cosas. Tenemos un nuevo sitio web, tenemos listas de mails, tenemos la nube que trabaja con una organización no gubernamental. Tenemos, tuvimos el primer campamento este año. Está esto reportado en el CCC. Tenemos distintos eventos de programación. Tiene aspectos feministas y técnicos que pensamos que son muy interesantes. Hay más memorándums y cumplimos 30 años. Aplausos. También tenemos muchos grupos locales nuevos que de a poco van formando una red y que en el Congreso están bien integrados. Tenemos Python, tenemos libros, se encuentran para desayunar, también a la noche para trabajar. A veces hasta se juntan 3 horas para trabajar en algo particular. Y este año tenemos 2 nuevos en Bamberg y en Frankfurt. Y esperamos que el año que viene sean más. En este campamento decidimos con otros grupos fundar una red. Vamos a formar un grupo de mujeres no binarios, intersex y transgénero. Esto lo pueden encontrar en internet. Y en este congreso tenemos un programa tan amplio de que mi voz ya no da más. Hay cosas de las brujas, de las Hexen, pero hay otras cosas de otras personas también. Y la verdad que se trata de todo. Por ejemplo, por salud hacemos yoga. También es acerca de la menstruación, también de tratar la manera saludable la ira. La verdad que se trata de todo lo que queremos hacer. Y casi estamos terminando. El año que viene vamos a hacer el doble, obvio. Tenemos un año completo para trabajar en eso. Y vamos a tratar de las metas del 2020. Queremos más de todo.
En Hamburgo son un grupo de brujas muy integrados. Les gusta ir a acampar. Vamos a ver qué lugar encontramos para acampar que tenga internet. Hay maneras también de hacerlo gratuito para gente. Pueden anotarse en la lista de mail y también pueden hablar personalmente con nosotros, con nosotras. Tienen que hablar con nosotras por 1 o 2 minutos para poder ser parte de este grupo, si no, no funciona. Un pequeño tip, cuando decimos desayuno, en realidad es pequeño, o sea, está muy resumido, pero en realidad es muy amplio lo que tratamos en el desayuno. Es muy interesante desayunar con nosotras, que no se lo van a enterar leyendo. Y así terminamos. Pueden preguntar. ¿Y si no hay torta? De verdad que la estoy ofreciendo. Also, gibt's Fragen? Oder wollt ihr alle Kuchen essen? ¿Hay preguntas o todo el mundo quiere torta? Auch nicht. Ja, es schwierig. Alle haben Hunger. Todo el mundo anda con hambre. Eine Person. Sí, una pregunta. Hallo, ich habe eine Frage und zwar, ich bin einer von diesen Menschen, die keine Ahnung von Technik hat. Soy una de esas personas que no tiene ni idea de tecnología y pienso que con las Hexen, las brujas, podría aprender o entrar en esta temática. Hay talleres para principiantes, realmente talleres básicos. Me gustaría que hubiera más de estos talleres. Sorpresivamente no hubo este año, pero el año pasado hicimos varios. Yo creo que el año que viene va a haber alguno en el Congreso. Podés escribir tu deseo y tal vez se encuentra. Si hay una necesidad, lo hacemos con gusto. Por ejemplo, si hay una manera de, por ejemplo, también ofrecimos cómo cambiar una cerradura. Y hay veces que no se sabe qué tornillo apretar. Así que, por favor, expresa tu deseo y lo vamos a tener en cuenta para el año que viene. Y si no, en general, también en los grupos locales pasan estas cosas. Podés en el transcurso del año informarte sobre esto. Todo el mundo está esperando por la torta. Parece que no hay más preguntas. Bueno, aplauso de público. Vamos a por la torta.